La irracionalidad humana se mantiene muy vigente pese a la evolución. Es difícil entender cómo las naciones más poderosas dedican tanto a la destrucción y no direccionan esa inversión a salvaguardar la especie humana. El expresidente Lula claramente se pregunta lo mismo e increpa a Biden sobre esta interrogante. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y también candidato en las elecciones generales del mes de octubre de este año, criticó fuertemente al presidente estadounidense Joe Biden por su millonaria ayuda armamentista en el conflicto de Ucrania, dinero que podría ser utilizado para ayudar a combatir el hambre en África. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Áspera y bien merecida fue la crítica del expresidente Lula al jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, sobre los 40 mil millones de dólares que aprobó para el gobierno de Kiev para ser invertidos en todo lo relacionado a la confrontación militar que lleva a cabo con su vecino. Lula increpó al mandatario estadounidense al señalar lo siguiente: ¿cómo es que puede la primera potencia del mundo decir que no tiene leche para los bebés si el presidente Biden ha acabado de anunciar más de 40 mil millones de dólares para comprar armas para Ucrania? De igual forma, el favorito de las encuestas en Brasil reiteró que así como Biden realiza discursos guerreristas y destina capital para tal fin, no se le ha visto dando algún discurso contundente para colaborar en la erradicación del hambre en países africanos. Y es que definitivamente, la confrontación armada es un negocio histórico para los gobiernos estadounidenses, los cuales manejan un poderoso lobby de armas y de municiones de guerra, sumado a las ganancias energéticas y comerciales que les deja cualquier guerra. Biden anunció un paquete de asistencia para el conflicto del este de Europa luego de su aprobación en la Cámara de Representantes. Y es en el Senado estadounidense el cual incluye la asignación de 6 mil millones de dólares a nuevos envíos de armamento y al entrenamiento de las fuerzas militares en la zona de conflicto. También destinará 8.800 millones de dólares en concepto de ayuda económica y 8.700 millones de dólares para reponer los almacenes de armamento enviado por Washington, entre otros ámbitos, todos enfocados en el conflicto actual. Es curioso cómo el Senado se pone de acuerdo con la Cámara de Representantes para desembolsillar un capital que casi duplica el PIB de El Salvador, pero es imposible ponerse de acuerdo para el control de armas interno que les ha costado tantas vidas. Queda muy claro cuáles son las intenciones, los intereses de la potencia del norte, y en estos no entra el de salvaguardar la paz y la vida a nivel mundial. La necesidad de imponer su paradigma injerencista supera incluso los desmanes en la era de Ronald Reagan. En las normativas estadounidenses, el gobierno puede silenciar la realidad, pero las guerras continúan. El Congreso no puede ser capaz de aprobar un presupuesto, pero los militares estadounidenses todavía pueden lanzar incursiones de comandos en Libia y Somalia. África puede ser utilizado como un parque de deportes imperial, como en el siglo XIX. Pero con el gobierno estadounidense y China dando la pelea en esta ocasión, el complejo militar industrial todavía puede dominar el comercio de armas en el mundo. Lula dejó ver claramente la hipocresía de Biden, que se lamenta por un conflicto buscando obtener ganancias para su país, pero es incapaz de ver los problemas reales de las naciones empobrecidas por los imperialismos con los que aún sigue aliado. Muchos sabemos que en los pasillos del Congreso y del Pentágono, la ocupación es la de siempre. Es el poder y los beneficios que obtienen de la constante preparación y procesamiento de las guerras en todo el mundo. Nos muestran que la guerra es una estafa. Lula también volvió a criticar el proyecto del gobierno de Jair Bolsonaro de privatizar Electrobras y la intención de privatizar Petrobras. El actual presidente de Brasil es una extensión de los gobiernos estadounidenses que piensan que gerenciar un país es lo mismo que gobernarlo. Sobre este tema, el candidato presidencial dijo lo siguiente: quien quiera involucrarse en la compra de Petrobras, quien quiera involucrarse en la compra de Electrobras, prepárese,
porque tendrá que hablar con nosotros después de las elecciones del 2 de octubre. Lula no quiere gobernar un estado débil, un estado pequeño. Quiere gobernar un estado fuerte, que se encargue de la educación, que se encargue de la salud, que genere empleo, que aumente salarios y genere empleos. Brasil busca alinear de nuevo los frentes de una Latinoamérica unida en ideas progresistas y de transformación social, situación que le resta a Biden cualquier poder sobre el hemisferio, poder que busca obtener en otros frentes a través de las armas. La ayuda externa consiste en dinero, asistencia técnica y productos básicos que el gobierno estadounidense le proporciona a otro país para apoyar intereses comunes que comparte con él. En este no va incluido ningún presupuesto armamentista. Si bien la opinión pública indica sistemáticamente que los estadounidenses piensan que la ayuda externa representa un 25% del presupuesto federal, en realidad es menos de un 1%. Esto evidencia que la potencia del norte no invierte altos presupuestos y no va a sacar provechos de este. Por consiguiente, que esté desembolsillando para este 2022 40 mil millones de dólares para una nación que dista mucho de los intereses del pueblo estadounidense y deja al descubierto que necesita debilitar al gigante euroasiático para cubrir sus espacios comerciales. La hipocresía del gobierno estadounidense se evidencia en su falsa preocupación por el pueblo ucraniano cuando realmente se enfoca en financiar mucha más violencia. También se evidencia cuando no dirige presupuestos a solucionar problemas sociales graves. Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2019 se asignaron 39.200 millones de dólares para ayudas internacionales, dividido entre varias naciones, mientras que en la actualidad está dedicando 40.000 millones a una sola nación, exclusivamente al tema armamentista. Cuando se trata de países con conflictos severos como las existentes en África, solo lamentan las situaciones sin brindar ninguna ayuda. Por ejemplo, el secretario de Estado dijo en el 2021 que son temas sensibles que preocupan a la Casa Blanca, como la guerra en Etiopía o el golpe de Estado en Sudán, que dejó decenas de protestantes heridos en protestas reprimidas por las fuerzas de seguridad. Situaciones a las que no le destinan ningún tipo de interés o de ayuda tangible, por lo que dirigen su atención a temas que los afectan política, militar o comercialmente y que a la vez puedan sacar algún beneficio propio. Los 75 años de ayuda, entre comillas, externa estadounidense han generado más ficción que realidad en lo relativo a las formas en que se gasta la recaudación impositiva del país. Al fin y al cabo, estas ayudas no van a lo social, sino a lo político, a lo bélico, según sean los intereses del mandatario de turno. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.